La Eucaristía, sacramento de unidad. Y es que efectivamente la Eucaristía es el sacramento de la unidad entre los hombres y Dios, pero también es el sacramento de la unidad entre los hombres, entre nosotros mismos. Es muy claro que la Eucaristía nos une a Dios porque es Dios mismo quien se nos da a nosotros como ofrenda, como alimento. Pero si tú y yo estamos unidos a Él, al unirnos a Él, entonces nos vamos a unir unos a otros. Es el sacramento más fuerte de la unidad. Es la acción que más nos congrega y nos une a otros, de tal manera que incluso recibe el nombre de comunión. Porque significa común unión entre todos nosotros. Ahora, algo tiene que quedar muy claro que la relación entre los cristianos es una relación de amor fraternal. Nos reunimos alrededor de un mismo altar y formamos un solo cuerpo porque todos participamos de un mismo pan. Es lo que San Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17. Y porque todos hemos bebido de un solo espíritu. Eh, lo podemos leer en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. La relación entre los creyentes no se basa solamente en cuestiones externas no podemos eh, eh, valorar una relación de comunidad solamente con cuestiones externas con tradiciones con costumbres y ni siquiera en un nivel de respeto mutuo ni en las leyes como sería en el caso de una sociedad civil o de una asociación incluso la relación entre los cristianos tiene que ser mucho más profunda que aquella relación de quienes quieren tener una familia o formar una familia. Por eso pensar que la fraternidad cristiana solamente depende de las comidas, bebidas, de las fiestas, de las cosas que nosotros hagamos atra a afuera del templo, que a veces se pone énfasis, y cuidado, no estoy diciendo que esté mal. Por supuesto que es algo muy bueno el procurar tener un ambiente de convivencia afuera, pero la relación cristiana es mucho más que eso. Porque las relaciones de convivencia fraterna que podemos tener afuera, en la casa, cuando tomamos el té, cuando nos reunimos para platicar o celebrar el cumpleaños de alguien, en muchas ocasiones, e incluso pudiéramos decir, en todas las ocasiones. Si no está presente el sacrificio eucarístico, se convierte simplemente en una reunión social donde me reúno con mis amigos, con los que tienen algo afín a mis gustos. Y la relación fraterna entre los cristianos va mucho más allá de mis gustos personales. Por eso en la Eucaristía es donde se da de manera plena esta comunión esta comunidad, este sacramento de unidad. Porque lo que a nosotros nos mueve para esta relación fraterna va mucho más allá de cualquier convencionalismo social o de cualquier ley impuesta como en las empresas o como en las organizaciones civiles. Lo que a nosotros nos mueve para estar unidos son dos principios fundamentales el cuerpo y la sangre de Cristo que nos nutre y la acción del Espíritu Santo que nos congrega. Como te das cuenta, estas dos acciones se dan simultáneamente en la celebración eucarística. Y repito, no estoy en contra de que nos reunamos para celebrar el cumpleaños de alguien y partir el pastel. Eso es algo muy bonito. Pero es algo muy externo. Los cristianos aspiramos a algo más, que incluye la celebración del pastel, pero que tiene como primer norma y fuerza, ley interior, el cuerpo y la sangre de Cristo que nos une y que es el Espíritu Santo quien nos congrega. Y no la celebración del día del padre, de la mamá o el cumpleaños de alguien, sino que es algo mucho más fuerte el Espíritu Santo que nos llama a estar unidos. Esto lo vemos muy claro en las anáforas que tenemos en la Eucaristía. Espero que te suenen familiares estas palabras. Eh, eh, en la plegaria eucarística número 2 decimos, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Queda claro, el cuerpo y la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad. En la anáfora número 3, escuchamos que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Alguien pudiera decir, ¿Y ¿unidad para qué? ¿Para qué los cristianos buscamos estar unidos? Oh, pues es, es mucho. Primero buscamos la unidad con Dios y al buscarla, tener la unidad con Dios, necesitamos buscar la unidad unos con otros. Pero no es algo que busquemos nosotros, sino más bien que aceptemos el don de Dios. Aceptamos a Dios mismo que se nos da en nuestra vida. Le abrimos la puerta de nuestro corazón para recibirlo a Él. Y de la misma manera abrimos la puerta de nuestro corazón para recibir a nuestros hermanos a los que Él llama para formar un solo cuerpo. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esto y profundizar en la necesidad de la unidad entre los cristianos me llevaría a dar completamente un curso diferente. Porque buscamos la unidad. Para ser una ofrenda permanente, para ser en Cristo una víctima viva, para ser alabanza de su gloria. San Pablo lo expresa de una manera muy clara en Efesios capítulo 1, versículos 12 y 19. ¿Cómo podemos ser alabanza de su gloria? ¿Cómo podemos ser en Cristo víctima viva? ¿Cómo podemos nosotros ofrecernos permanentemente? a través de la celebración de la liturgia. Incluso, en palabras del mismo Jesús, para que seamos uno y que el mundo pueda creer. Uno de los efectos que nosotros debiéramos de buscar uh, en nuestra vida al participar de la Eucaristía es precisamente el crecer en la comunión entre unos y otros. Y algo que yo debo de buscar cada vez que me acerco a la Eucaristía, es la comunión con Dios. Así que, de una manera muy sencilla, pudiéramos hacernos estas preguntas. ¿Cada vez que yo participo de la Eucaristía, me uno más a Dios? ¿Siento que mi relación con Dios crece? ¿Cada vez que yo participo de la Eucaristía, la relación con mis hermanos mejora? Son preguntas muy importantes, porque lo que nosotros queremos en estos videos... No es solamente pasar el examen del catecismo, sino lo que queremos es una vida, lo que queremos es vivir y disfrutar al máximo lo que Dios nos da en cada Eucaristía. Y solamente abriéndonos al amor que Dios nos tiene y recibiendo a su Hijo en nuestra vida, es que podremos ser semejantes a Él, hijos del Dios vivo.